amigos del youtubero salvadoreño, les saluda Sofía Cornejo y Diego Parada. Y este día nos encontramos en Restaurante Ocotepec, que está ubicado en el kilómetro 29 en la carretera de Oro. Que por cierto tiene una de las mejores vistas al lago de Ilopango. Así que si quieres saber, le invito a ver el reportaje. Restaurante Ibar Ocotepec nos ofrece amplias instalaciones que se prestan para realizar desde reuniones de negocio, familiares, hasta eventos sociales y empresariales. Y es importante mencionar que el uso de las instalaciones no tiene costo adicional, ya que todo el servicio es por consumo. Hola mis amigos, ya estamos aquí con los desayunos. Miren, la Sofía está a cuerpo de rey aquí, miren. Y aquí ya se puede decir, ya es la hora, ya es la hora. Ya es la hora, ya es la hora de desayunar. Miren, algo impresionante que les decía ya Sofía en el video es esta vista espectacular que ustedes pueden disfrutar. Miren, del lago de Ilopango, hay diversos puntos. Allá está la isla de la guitarra, el lago de Ilopango y muchas vistas que se ve el volcán Chinchontepec. Y puedes desayunar aquí con boquita y paisaje muy rico. Y miren, los platos son pero deliciosos. Aquí sí, está, miren. Buenos platos, mira, bien completitos. Mira, este es el desayuno número 6. Ajá. Y a mí me llamó la atención por estas tortillitas con queso que ya, mira qué rico se ve. Lleva tortillitas con queso. Casi al estilo chilaquiles, pero mira qué rico, sabroso. Tomatada, y mira ese gran aguacate, qué delicioso. ¿Cuánto cuesta un plato como este, tú? Mira, este anda costando completito, este lleva su juguito de naranja, acá está su juguito de naranja. Y este platillo vale $6.50. Pero hay otros más económicos y otros también. Sí, lo que hemos pedido nosotros son estos. Este vale $6.50 y tenemos también este que trae, miren, un platanito que como asado, ¿verdad? Sí, mira, ese es el típico número uno. Ese es más económico y me llamó mucho la atención porque es primera vez que veo que en un restaurante te sirven un plátano asado, así como lo que hacían las abuelitas. Sí, como cuando te quedaba la brasa y llegaba, no, mija, no se preocupe, ya le voy a ir a poner unos plátanos, un tomate y una cebolla asada. Y venga, chepacá. Sí. Pero mira, algo que a mí me llama la atención, que este plato tiene el nombre de aquí del municipio. Cojutepecano. El cojutepecano, mira, y le hace honor porque lleva chorizo y creo que este es salchichón, butifarra y chorizo. Sí, acompañado de su respectiva guajadita, los frijolitos y mira ese aguacate, qué sabroso. Pero bueno, ya dijimos lo que llevan estos platos, pero el precio de este plato asado, ¿cuánto es? Mira, ese vale $5.50, es el típico número uno. Y ese va acompañado de su cafecito, a mí usted puede pedir su cafecito. Como yo lo pido con cremora, yo siempre ando pidiendo cremora en los lugares que vamos y disfrutar de estos platillos típicos así deliciosos. Y también está este cojutepecano, que es una delicia, se ve delicioso y esos frijolitos que se miran, pero para chuparse los dedos. Tiene un valor de $7.50. $7.50. Pero que también hay otros platos, otros desayunos que son los económicos, que esos cuestan $4.50. O sea, hay... Tú puedes escoger de todo un poco el precio. Y si usted es salvadoreño al 100%, miren, lo que no puede faltar es un desayuno. Las pupusas. Hay de arroz, de maíz y los diferentes platillos o sabores que hay de las pupusas, ya sea de queso, de frijol con queso, revuelta, de lo que usted se imagina de aquí. Y las pupusas, ¿qué cuestan? Mira, las pupusas de especialidad valen $1.50. Uh-huh. Y las de frijol con queso valen $1.25. Vaya, así que usted puede pedir 3 pupusitas, un café y disfrutar con boquita de paisaje. Así que nosotros vamos a disfrutar de estos desayunos y allá hay mucha gente, miren, está lleno, la verdad que se llena, porque es buenísimo. Y siempre el efecto, este no es el efecto Mandela, es el efecto youtubero. Siempre que venimos a un lugar estaba solo y hoy que venimos
se comenzó a llenar, se comenzó a llenar. Y es el efecto. Así que si usted quiere que su negocio se le llene, llámenos. No olvide ahí, nosotros andamos apoyando 100% a los emprendedores salvadoreños. Hoy estamos ¿a dónde? En restaurante Ocotepec, que está en el kilómetro 29 en la carretera Panamericana. Así que hoy vamos a disfrutar de estos ricos desayunos. Ya vamos a ver qué más ofrecen. Vamos a entrevistar a uno de los encargados de este lindo restaurante para que nos diga qué nos ofrecen, si hay para eventos, qué más hay, todo lo que nos ofrecen para que usted pueda venir y disfrutar de este delicioso lugar. Principales atractivos de este restaurante es su impresionante y espectacular vista hacia el lago de Ilopango, que por si usted no lo sabía, es el lago natural más grande de El Salvador y es de origen volcánico. Panorámica que se presta para una foto del recuerdo. Estamos con Francisco Escalante, que es el encargado de restaurante Ocotepec. Y bueno, primero queremos agradecerle porque con los chicos hemos comido delicioso, la verdad. La pasamos muy bien y con la espectacular vista que tienen ustedes. Y queremos que nos comente cuáles son los horarios, porque yo sé que muchos de nuestros amigos que nos están viendo van a querer venir. Sí, nuestros horarios son de 6:30 de la mañana a 7:30 de la noche, de lunes a viernes, sábado y domingo hasta las 8:30 de la noche. Estamos ubicados sobre la carretera Panamericana, kilómetro 29, como punto de referencia, Cruz Verde, Santa Cruz, Michapa, medio kilómetro adelante, yendo hacia Cojutepeque. Tenemos servicio de eventos sociales, ya sea boda, cumpleaños, lo que estime conveniente. Lo que tenemos usted quiera celebrar. Sí, así es. Tenemos tres áreas que son asignadas para eso. Tenemos una área que nosotros le llamamos evento, que es una planta baja con la misma vista panorámica para el lago. Tenemos la zona del rancho, así le llamamos nosotros el rancho. ¿Están nuestras espaldas? Así es, tenemos acá. Y tenemos una pérgola. Esas son las tres lugares que tenemos. Igual en el restaurante se puede, si su evento cabe en el espacio del restaurante, no hay ningún problema. Así que si usted va pasando por la carretera Panamericana, recuerde que antes de llegar a Cojutepec se encuentra el restaurante Ocotepec, para que usted pueda venir, desayunar, almorzar, cenar, lo que usted quiera, sumamente delicioso, así como nosotros lo hemos hecho. Sí, así que véngase con toda la familia y aquí puede gozar de un amplio parqueo, una muy bonita vista y también puede gozar de las bonitas instalaciones que tiene este restaurante para usted. Así es, así que visiten nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, búsquenos como el youtubero salvadoreño. Nos vemos en nuestro próximo video reportaje. Solo aquí en el youtubero salvadoreño.